Hey, Sam. Detectamos un aumento en los niveles quirales cerca de tu ubicación. Creo que puede ser un cuerpo. Uno que se va a necrosar. Lo marqué en tu mapa. Si estoy en lo cierto, tendrás que encargarte de él rápido. O sea, ahora. Thank you.
Escaneando identificación de Bridger. Verificando identificación. Listo. Armas detectadas. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Carga verificada. Gracias. Me alegra verte sano y salvo. La carga está en buenas condiciones. No es novedad. Muchas gracias. Me aseguraré de volver a llamarte. Buen trabajo. No. Reunido, disponible. Accede a la terminal. Veo que sigues vivo. Buen trabajo. No. Pedido disponible. Accede a la terminal. Asignado. Desplegando bot de envío autónomo.
tiempo asignado.
Sam Bridges, es bueno verte. Qué gran entrega. Supongo que tengo que darte el crédito. Dime, ¿esto te sirve de algo? Si sí, llévatelo. Thank you.
carga. Entrega completada. Mostrando evaluación de desempeño. Gracias por su apoyo continuo. Buen trabajo. No. Redido disponible. Accede a la terminal de envío para más información. Gracias, Sam. Al recuperar nuestro pasado, descubrimos varias pistas vitales. No te preocupes, acabo de regresar. Tenemos tiempo. Cuando fuiste con Mama, tuviste una fuerte reacción antígeno o anticuerpo, ¿cierto? Había una CB en la habitación. Sí, pero algo más podría ser la causa. Descubrí una gran cantidad de materia quiral en Mama también. No solo lo normal que se acumula en nuestra piel o en nuestros trajes. Está en todas sus células, en células que ya no están activas. La CB que encontraste ahí era especial. No solo era su hija, sino también su propia alma. De alguna forma, su Ka y Ja no se separaron. Deben haber permanecido conectados por el cordón umbilical. Es la única explicación. Por eso no me salió un moretón donde me tocó. Sí, y aún no termino. 10 segundos para paro cardíaco. 5, 4, 3, 2, 1. Modifiqué el tiempo de registro. La sede no tendrá registros de lo que decimos. Mira, un mensaje de Deadman. Viene con el cordón umbilical. Sam, lo siento. Merecía saber lo que llevabas. Pero no podía arriesgarme a que Dai Harman supiera del caso. Así que no tuve otra opción que mantenerlo en secreto. Esto debe quedar entre nosotros. Aún no sabemos si se puede confiar en el director. Traje el cordón umbilical de Bridget Strand. Lo quité en secreto. El cordón no estaba ligado al feto. Estaba fuera de su cuerpo. Me pidió que lo cuidara. Dijo que era la clave para entender el Death Stranding. Pero insistió en que nunca le dijera al director. El cordón no muestra señales de descomposición o necrosis. Casi inmutable en el tiempo. Pensé que Hartman podría explicarlo. Así que lo escondí con tu carga en la ciudad Mountain Knot. Las observaciones de Deadman eran correctas. Es justo como el cuerpo de Mama. ¿A qué te refieres? Digo que comparten una propiedad única. Ambos contienen grandes cantidades de quiralio en sus células. En otras palabras, el cordón de la presidenta estaba conectado a la playa y eso hizo que no se afectara con el paso del tiempo. Armé las piezas de una teoría. Está incompleta, pero vale la pena compartirla, creo. La vida en la Tierra ha sido sacudida por muchas extinciones, grandes y pequeñas, incluidas las 5 grandes. Y si analizas el estrato de la Tierra, su historia si lo prefieres, encontrarás depósitos de quiralio que se pueden remontar a cada una. Y si la aparición de playas y otros fenómenos relacionados corresponde a eventos de extinción. ¿Quieres decir? Sí. Nuestro Death Stranding podría ser el más reciente de muchos. Los registros y la investigación que nos ayudaste a recuperar sugieren firmemente que podríamos estar en medio de la sexta extinción. ¿Una sexta extinción? Por favor.
¿Sabes qué es esto, no? Un mamut congelado de hace 10.000 años. Correcto. ¿Y esto? Un hombre de hielo de hace 5.300 años. Los dos tenían el mismo cordón umbilical. Tonterías. Piensa, ¿y si el mamut y el hombre de hielo no estuvieran congelados? ¿Dices que su tiempo se detuvo como el de mamá? Por desgracia, todos estos especímenes se perdieron en el Death Stranding, así que no hay manera de examinar los artículos originales. Pero sobrevivieron algunos restos de información. Y con la ayuda de la Red Quiral, quizá podamos formular algo más preciso mediante la tecnología Evo-Devo. Muy bien. ¿Esto qué es? Un dinosaurio de hace 65 millones y medio de años. El cordón umbilical no se descompuso. No, solo los mamíferos tienen cordón umbilical. No, solo los mamíferos usan cordón umbilical para el parto. Esto es algo más. Lo llamo una hebra desde el otro lado. Sugiero que los cordones de mamíferos son un tipo de mimesis de la hebra, que llegan a evolucionar con el tiempo. No deberíamos suponer que todo sobre un Death Stranding es perjudicial para la vida. Trilobitas, amonites, dinosaurios. El mamut, el hombre de hielo. Todos permanecieron inmutables en el tiempo. A todos, sin excepción, los encontraron con hebras. Es decir, que tal vez todos estaban conectados a la playa. Y esto, en el contexto de la teoría de la entidad de extinción, me hace suponer que los organismos con hebras, en realidad, son entidades de extinción. Mira, Sam, las EE están conectadas a la playa por sus hebras. Y de alguna forma, a través de esta conexión, provocaron un Death Stranding. ¿Dices que Bridget era una entidad de extinción? Es muy pronto para decir algo concreto. Y como incineraste su cuerpo, quizá nunca sabremos. Higgs dijo que Amelie es una EE, que no tiene Dooms como todos nosotros. Sam, piensa. Supón que la Presidenta Strand era una EE. ¿No es posible que su hija también lo sea? Por lo menos, Higgs esperaría que así fuera ahora que la Presidenta no está disponible. Así que la secuestra por sus poderes de EE o lo que sea para causar una extinción masiva. Tal vez, tal vez no. Dudo que una sola EE sea tan poderosa como para causar un Death Stranding. Suponiendo que Amelie sea una EE. Pues Higgs cree que ella tiene lo necesario. Así es. Y tenemos que recuperarla lo antes posible. Queda un minuto. Por favor, sujétese a algún objeto firme. Este sí es real. Sam, ve al oeste. ¿Cómo quieres que me encargue de Die Hardman? Con tu reserva habitual, no nos conviene que se entere de nuestras sospechas. Sin importar qué esté pasando, aún necesitamos la Red Quiral. Muy bien. Sam, ya es hora. Cuando estés listo, procede hacia la orilla del cinturón de alquitrán y comienza a trabajar en el transmisor quiral. En cuanto esté listo, utiliza el cupido para conectarlo. Ya tienes listos los materiales. Los suministros son limitados, así que úsalos con cuidado. Además, tendrás que cargar mucho. En definitiva, tal vez esta sea una de las entregas más difíciles hasta ahora. Hartman sabe más sobre el sitio que yo, así que él se encargará del resto. De todas formas, es hora de que se despierte. Administrando descarga. Mantente alejado.
cierto. Respecto a esa parada, el sitio que elegimos era el candidato original para la parada que perdimos en el cinturón de Alquitrán. Irónicamente, suspendimos la construcción porque creímos que era demasiado inestable y que el riesgo no valía la pena. Pero esta vez es nuestra mejor oportunidad. Esperemos habernos equivocado al cambiar de decisión a mitad del camino. Por suerte para nosotros, los cimientos que sentamos están intactos. Solo debes transportar los materiales necesarios al lugar y terminar el trabajo. Temo que es la única forma de ampliar la red hacia el oeste y rescatar a Amelie. Sam, contamos contigo. Parámetros de envío actualizados. Tiempo límite de... Guardando vehículos.